Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Me da mucha vergüenza aparecer por aquí y no sé cómo empezar este vídeo. Simplemente os diré que quería subir vídeo hace ya bastante, pero por cosas de la vida pues no tenía ganas, no era mi mejor momento, se complicaron bastantes cosas. Después del último vídeo que os dije que iba a subir la segunda parte de las últimas lecturas, o sea, volvía con ganas, pero todo se cruzó, ¿no? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de la vida, ¿no? Y aquí estoy otra vez para seguir con el vídeo, bueno, el último vídeo que había aquí en el canal, que es el resumen de mis últimas lecturas. El resumen es enorme porque el último vídeo iba sobre las lecturas que hice en marzo, o sea que ya me contaréis, ¿vale? O sea, estos vídeos son para largo, pero bueno, intentaré ponerme al día y bueno, vamos a ponernos con ello porque si no se va a hacer eterno este vídeo, así que simplemente pues vamos a empezar y ya está. Así que nada, voy a empezar con un libro que no os comenté en el vídeo anterior, que también lo leí en marzo, y es El fuego que nos une, de Brittany Zecherry. El libro lo leí en digital y es la segunda parte de la serie Los Elementos. Son cuatro de momento publicados, creo, no sé si va a haber más, ya eso ahí ya no estoy muy puesta, pero bueno, os cuento. Esta serie se puede leer independiente, o sea, cada libro trata sobre una historia, sobre unos personajes diferentes y no, por ejemplo, la primera pareja no sale en el tercero, entonces está genial porque podéis leerla pues como os apetezca. El libro en resumen trata sobre una pareja que en su día pues llegaron a tener algo, pero por cosas de la vida se separan y el destino hace que vuelvan a encontrarse. Hay drama y amor, mucho amor, y también otra trama secundaria que me gusta mucho, que es así como más de intriga, y no sé, la verdad que están bastante bien, son entretenidos, se leen en nada, en un suspiro, pero sí que es verdad que con estos, con esta historia de amor no llegué a conectar tanto, o sea, no me llegó tanto a la patata y no me gustó tanto como los demás, pero en general, o sea, la autora escribe muy bien, me gusta mucho cómo escribe, cómo te pone en el papel de cada personaje, cómo te llena, no sé, de sentimientos, no sé, es muy guay. Así que os recomiendo mucho la serie de Brittany Zecherry y más adelante os comentaré qué me parecieron el tercer libro y el cuarto. El siguiente libro del que os hablo es La maldición de Trefoil House, de Raquel de la Morena y Pedro Estrada. Es una novela espejo, como podéis ver, es muy rarita, pero la verdad es que mola un montón. La novela espejo, para quien no lo sepa, pues eso, tienes una parte que es sobre ellos, que lo cuenta Pedro Estrada, el autor, y una parte que es la de ellas, que contra la historia de las chicas, que está contada por Raquel de la Morena. La parte de ellas la lees de esta manera, o sea, por aquí, y luego cuando quieres leer la de ellos, empiezas por aquí. Es muy chulo, la verdad. El libro trata sobre un torneo en el cual una serie de cazadores de demonios van a participar en este torneo matando a demonios, y el premio será un deseo, el deseo que ellos quieran. Y aparte de esta trama del torneo, hay otras tramas diferentes. Nos encontraremos, por ejemplo, con una maldición que recae sobre la familia de una de nuestras protagonistas, que es la maldición de Trefoil House. Nos encontraremos con otros personajes muy diferentes, pero que la historia hará que todos se unan. Y luego nos encontraremos con la parte de ellos, que también forma parte de la historia, pero nos cuenta el punto de vista de cada personaje masculino. La verdad que el libro en general, si os cuento mi opinión, me ha gustado, pero se me ha quedado bastante juvenil para mi gusto. Así que es verdad que una de las cosas que me ha gustado mucho es cómo escriben y cómo le dan el toque de algunos detalles, por ejemplo, de la historia de ellas y luego la historia de ellos, pues hay detalles que se van uniendo y dices, anda, pues mira, pues era por esto, era por lo otro. Y luego también el final me gustó mucho por una de las historias de amor. Hay una historia de amor que no me cuajó mucho, pero otra me encantó. Yo, por ejemplo, la forma de leerlo fue leer primero la parte de ellas y luego la de ellos. Y sí que es verdad que os recomiendo que igual lo vayáis alternando, porque sí que es verdad que si leéis la parte de ellas y luego leéis la parte de ellos, es como en plan, otra vez voy a leer la misma historia, que es un poco rollazo, ¿no? Eso ya depende de cómo queréis leerlo vosotros. Y en general eso estuvo bien, pero bueno, se me quedó un poco juvenil para mi gusto. Y ahora continúo con la última en enterarse, de Micaela Smelzer. Creo que se dice así. Es una historia súper, súper cortita, como podéis ver. Es la primera vez que colaboraba en el blog con Rezapel. Y bueno, os voy a contar un poco de qué trata. Es un libro muy juvenil, también os digo. Es una historia de amor muy bonita, vamos, para mi gusto. Y trata sobre, bueno, una chica que acompaña a su mejor amiga a un concierto. Lo único que ella, pues, como que no le va mucho esa música y decide, pues, eso, quedarse sola. Y bueno, ya luego cuando termines el concierto, pues ya se reencontraría con su amiga. Pero ¿qué pasa? Que en el transcurso de ese tiempo, ¿no?, en el cual ella estuvo sola, conocerá a nuestro protagonista, que se llama Maddox. Es simplemente la historia, es eso, la historia de amor, tampoco hay mucha trama, es una historia pues eso, muy sencillita. Y también os digo, no leáis la sinopsis, porque como leáis la sinopsis ya la historia como que no tiene mucha gracia, porque todo lo cuenta ahí en la sinopsis, y es como en plan, por favor, no hagáis eso. Pero bueno, y el único pero que le pongo es que también se me quedó bastante juvenil, y la protagonista como que tenía algunas actitudes infantiles que no me chirriaron un poco, pero en sí pues eso, me parecía una historia muy tierna y sobre todo muy cortita, que voy,
oye, para entre libro y libro, pues oye, está bastante bien. Y el otro libro que leí fue El otro lado, de Samuel Estepa, que me llama muchísimo la atención porque vi este libro en Instagram, que mucha gente lo recomendaba, y bueno, decidí darle una oportunidad. No sabía que este autor era un booktuber también, que tiene un canal en YouTube, y bueno, pues me animé mucho pues a leer su primer libro, sobre todo por los temas de los que trataba. La historia trata sobre nuestra protagonista, que siempre se ha mudado con su familia, pues de un lado para otro, o sea, se ha mudado muchísimas veces. Ella siempre ha preguntado el motivo a sus padres, pero sus padres siempre le han dado excusas y no eran muy creíbles, pero bueno. Y una noche pues la despiertan y tienen que irse a otro sitio otra vez, o sea, se mudan, pero lo que pasa es que en el transcurso de ese viaje tiene un accidente y su madre fallece en ese accidente de tráfico. Su padre y ella, pues bueno, tienen que continuar con lo dicho, o sea, se tienen que mudar, y bueno, en el pueblo donde se muda es nuestra protagonista conocerá a Eric, que es un chico bastante especial, y ahí bueno, pues se conocerán y la introducirán los temas de la ouija, el espiritismo y esas cosillas, temas paranormales, vaya. El problema también es que se me quedó muy infantil para mi gusto, o sea, el autor, la verdad, que tiene una manera de escribir bastante sencilla y que hace que leas bastante rápido el libro, o sea, no tarde mucho en leerlo, pero sí que es verdad que se me quedó bastante infantil. Creo que para mi edad, pues creo que para un público más juvenil le podría, vamos, le puede gustar muchísimo más. Sí que es verdad que la forma de llevar igual la trama es bastante entretenida, pero sí que hay ciertas cosas, por ejemplo la historia de amor no está muy bien llevada. Luego pues al ver vídeos o cosas de él hablando sobre la historia, dijo que las historias de amor y tal no se le da muy bien. Y bueno, en resumen, pues eso, no ha sido un libro para mí, no me ha gustado mucho alguna de las actitudes de algunos protagonistas. Van a ser el primer libro del autor, creo que puede ir mejorando muchísimo, y oye, que quien quiera leerlo pues lo puede leer, lo único que para mí no ha sido el libro perfecto. El siguiente libro del que os voy a hablar es El bestiario de Aslin, de Laura Gallego. Es la primera parte de una trilogía, y o sea, leer este libro me gustó mucho, sobre todo reencontrarme con la autora. Sí que es verdad que tiene críticas de todo tipo, porque he visto a gente que no le ha gustado y hay gente que sí, así que bueno, no sé, a mí me gustó bastante, la verdad. Sí que os contaré un poco de qué trata y luego os doy mi opinión para deciros un poco mis peros y las cosas que más me ha gustado. El bestiario de Aslin trata sobre Aslin, nuestra protagonista. En el mundo donde vive Aslin está rodeado de monstruos, o sea, hay monstruos por todos los sitios. En la aldea siempre pues las mujeres es como que se tienen que casar, tienen que tener hijos y así, así, así. Pero Aslin no aspira a eso, ella quiere saber más de los monstruos, quiere saber cómo matarlos, ayudar a todo el mundo, y dada la casualidad de que tiene la oportunidad de hacerse escriba, es que no quiero contar mucho porque si no os descubro un poco la historia, pero bueno, Aslin pues irá haciendo mayor y irá descubriendo pues más aldeas, irá conociendo muchísimos monstruos, recaudando información, vaya. Y en ese transcurso del tiempo pues conocerá gente bastante interesante y quedará pues mucha trama al libro. El libro está como en un ambiente así como medieval, y también admito que hay una parte del libro que se hace bastante lenta, porque simplemente la autora va a introducirnos en la historia y nos contará cómo se matan a los monstruos, qué monstruos hay. Es verdad que esa parte se me hizo muy, muy repetitiva, también os lo digo, y se me hizo bastante lenta, pero sí que es verdad que ya cuando llega a la parte más importante, que es donde nos encontraremos con Shane, pues no sé, como que me engancho ahí y no pude parar de leer. Sufrí bastante porque ocurren muchas cosas, que es que les pasan muchas cosas a los protagonistas, que de verdad odié mucho esas situaciones, y bueno, pues no sé, como que... Yo os diré que, pues eso, que me gustó bastante por toda la trama, la historia, no sé, me llevó a un mundo que está muy guay y que yo recomiendo, y la autora, como siempre, escribe genial, no sé, me gustó mucho. Y quitando el pero ese que os he dicho, de que se me hizo un poco lento en algunas partes, pues en general el final y todo me dejó con muchas ganas de más, y tengo muchísimas ganas de que salga la segunda parte. El siguiente libro del que os quiero hablar es Luces en el mar, de Miquel Reina. Tardé bastante en leer este libro por las críticas que tenía y porque escuché que era un libro que no tenía casi diálogos. Entonces yo tengo un problema con los libros que casi no tienen diálogos, porque es, no sé, es como que se me hacen más lentos, pero de verdad, dije, me voy a poner con este libro porque tengo ganas de leerlo y a ver qué tal, y de verdad me ha encantado, me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo bastante. Trata sobre una pareja, pues ya bastante mayor, y esta pareja se llama Harold y Mary Rose. Esta pareja, desde la pérdida de su hijo, sí que es verdad que la relación entre ellos se fue desgastando, pero hay algo de culpa y de resentimiento en todo lo que pasó con
su hijo. Lo que va a pasar es que un día les llega la noticia de su desahucio. Entonces, bueno, pues la noche antes del desahucio ellos se van a dormir y como están bastante intranquilos y demás, pues bueno, deciden tomarse una pastilla para que les ayude a dormir. Y de esto que al día siguiente se despiertan, ¿y qué ocurre? Que su casa está en el mar, o sea, su casa está flotando. Entonces, imaginaos esa situación, es como un poco irreal, ¿vale? Pero luego os va contando por qué esa casa puede flotar y demás. Y es bastante, es una experiencia muy chula, la verdad. En esta historia conoceremos pues todos los problemas que van teniendo, pues, pues claro, de la casa y de todo, o sea, cómo van a sobrevivir en esa situación. Les contarán cosas del pasado y entenderemos un poco la situación que ellos tienen. Ya os digo que desde el primer momento el autor y su pluma me hicieron leer y leer, o sea, esto como que no se me hizo nada pesado, que en algunos momentos no tuviese casi diálogos, como os digo, no me supuso un problema. Tiene muchos mensajes muy bonitos del amor, de cosas que nos pueden surgir día a día. Y es que no os quiero contar nada porque si cuento algo, pues ya destripo un poco la historia, pero en realidad ya os digo que me ha gustado mucho, creo que lo debería de leer todo el mundo y no sé, me quedé con esos mensajes tan bonitos y personajes luego secundarios que aparecen en la historia que son geniales. La parejita me parecía adorable, yo quiero conocerlos de verdad, o sea, me quedé con ese buen sabor de boca y no sé, me encantó, o sea, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Continúo y esta vez os hablo del regreso de Anna Crowell de Janet G.S, es la historia que sacó de Wattpad de Quien mató a Alex, que fue súper famosa y que fueron libros que me gustaron. Hay críticas de todo tipo, hay gente que no le gusta, hay gente que sí. Y no sé, a mí me gustaron mucho y este libro tenía muchas ganas de leerlo y, ay, de verdad, o sea, me gustó mucho. Es un libro autoconclusivo. La historia de una de las protagonistas que sale en el último libro, bueno, o en el primero, ya no recuerdo muy bien. Y claro, es que, a ver, si os doy información de lo que pasa aquí y si leéis la historia, o sea, si leéis la sinopsis, os vais a spoilear de lo que ocurrió en el último libro y no quiero spoilearos nada, así que simplemente os contaré un poco pues qué me ha parecido y demás. Como siempre, la autora hace que, o sea, que leas y leas y leas y te atrape y te sorprenda. Y yo he disfrutado mucho de esa protagonista. También hay algo de originalidad en la trama. Un tema que quiso introducir la autora, que es el tema de los eternos, no diré más. Y no sé, fue una trama que estuvo guay, pero sí que es verdad como que ya no me llegó a gustar tanto como igual la trama de los libros anteriores. Eso hay que aclararlo, ¿vale? Me gustó, pero no tanto como los demás. Y la historia de amor que surge en este libro me gustó bastante y admito que este libro lo leí en nada y luego al final del todo, o sea, lloré un poquitito porque no sé, me pareció una historia bastante chula, que te pone en la piel de todos los personajes y no sé, me gustó, o sea, eso me gusta mucho de la autora. Y nada, yo estos libros los disfruto mucho, sí que es verdad que, a ver, tampoco son libros increíbles, ¿vale? Pero para mí, no sé, me encantan, no sé, pero yo los disfruto mucho y me gustaron bastante, así que nada, os quiero decir que les deis una oportunidad y a ver qué os parece, porque a mí me ha gustado mucho. Y bueno, ya termino con el último libro que leí en mayo, que es El día que el océano te mira a los ojos, de Paola Calasanz. O sea, desde que leí el primer libro, quería leer el segundo y decidí comprármelo y lo leí en nada, o sea, me duró un suspiro. O sea, es que estos libros se leen súper rápidos. En este libro nos encontraremos con Aurora, que recibe una muy mala noticia un día, y aparte de esa mala noticia, luego le ocurre algo con su pareja, o sea, ella descubre algo sobre su pareja. No os voy a decir nada porque si no, no quiero hacer spoilers y ya lo descubriréis vosotros si lo queréis leer. A partir de ese momento, o sea, es como que ella empieza a ver las cosas de otro modo. Sí que es verdad que tengo un pero y es que no me pareció muy creíble, porque si a mí me pasa eso, yo habría entrado en depresión absoluta, no habría actuado de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, ese es mi pero. Y bueno, ella decide pues tomárselo todo mejor, tomárselo de otra manera, y ella tiene un estudio cerca de la playa y ella tiene su casita allí, etc. Entonces ella decide irse allí y nada, por relajarse y tomárselo todo de otro modo y pasar sus días allí. Entonces allí conocerá a una niña muy especial que me cayó súper bien y gracias a esa chiquilla pues conoceremos a nuestro protagonista masculino y claro, obviamente pues va a surgir una historia de amor entre Aurora y él. Es una historia muy bonita, creo que Paula hace como que todo sea más bonito, más, no sé, más delicado, es como, no sé, me gustó mucho. Y ahora os contaré mi opinión sobre cierto tema, que siempre que la autora nos manda ciertos mensajes, y en este libro nos mandará mensajes sobre lo de reciclar, sobre por qué ser minimalista, muchísimas cosas de esas. Entonces creo que la forma en la cual lo cuenta no me convence en absoluto, a ver, que está muy bien, pero es como muy forzado todo, o sea, es como muy de enciclopedia y no me gustó para nada. Pero sí que es verdad que el tema me pareció muy interesante y bueno, está guay. Pero la forma en la que la cuenta no me pareció muy buena
del todo. Y bueno, el tema de las ballenas, porque nuestro protagonista es un guardafauna de la zona y no sé, me pareció muy chulo porque nos habló mucho de las ballenas y cosas de esas y me parece muy interesante también. Y bueno, la historia de amor en general me parece muy bonita y oye, lo leí en un suspiro y ya está, que me gustó bastante. Tengo muchas ganas de leer el tercero, a ver si me hago pronto con él y lo leo y os cuento a ver qué tal. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es un poco larguito, pero es que claro, quiero contaros tantas cosas sobre los libros que se hace largo sin querer esto, así que bueno, lo siento, lo he intentado resumir todo como he podido. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Si hay alguna lectura que os ha llamado la atención, o si me recomendáis algún libro, o yo que sé, cualquier cosa, me lo podéis decir en comentarios que yo lo leo encantada y os contesto. Y nada más, que simplemente eso, espero teneros el próximo vídeo pronto. No soy la persona más constante del mundo y ya lo sabréis. Pero bueno, intentaré volver a la normalidad, pero poco a poco, dadme tiempo, no voy a tener igual el vídeo cada semana. Pero bueno, aunque sí que es verdad que por Instagram estoy ya mucho más por allí, o sea, es decir, cada día estoy comentándoos algo, así que bueno, me podéis seguir por allí, que estoy más en esa zona, en esa red social. Y ya está, que os doy las gracias por estar ahí, por verme y por no haber abandonado esto, aunque yo lo haya abandonado un poquitito, y que nada, que os doy las gracias de verdad. Así que os mando un besazo muy grande y nos vemos pronto. Adiós.